El gobierno del estado cada mes destina alrededor de 130 millones de pesos para el pago de pensiones. De ahí la necesidad de que en un futuro se valore un ajuste en este tema, consideró el subdirector general de la Dirección de Pensiones, Óscar Gómez Ramírez. Es estrictamente necesario que se valore sobre una nueva reforma que ajuste y que vaya a los tiempos que se vienen dando en el sistema de pensiones, que bien lo sabemos, no es una situación solamente de Durango ni de México, es una situación mundial. Los sistemas por todo el mundo no están preparados o están preparados a estas fechas, y en virtud de ello pues se tendrá que analizar en una nueva ley, y es un trabajo de jubilados, pensionados. Al corte precisamente de ahorita en la mañana son 6,369 los que tenemos, y vaya la expresión, traemos para la siguiente quincena que van a aumentar 32, que lo revisamos precisamente el día de hoy. Vamos inclusive a tener revisión de pensiones más tarde, y básicamente pues esto es un número pequeño a lo que realmente siempre cada mes ya tenemos un porcentaje de 60 al mes de nuevos pensionados y jubilados que se van sumando. ¿Qué significa esto? Pues a veces a mí se me hace práctico mencionar, es como si cada mes abriéramos una empresa con 60 personas nuevas. Entonces de ahí imagínense lo que viene todavía para la Dirección de Pensiones. Cada mes